Sean bienvenidos a nuestra amada sección millonarios ¿qué era ya. Era, qué? era millonarios con empleo, pero no, no es que no somos tan millonarios. No somos millonarios. Millonarios sin bienes raíces. Ajá, eso. Es muchachos jóvenes que emprenden y rentan depa y tienen algo de dinero. ¿eh? Millonarios que se gastan su dinero en pinches cajas de cartón que les llegan con plásticos. Eso. Presenta este BroDBG de unboxing del de Nintendo Switch de eh, Super Mario, el nuevo, que es una edición 1.1. Uh -huh. Yo soy Asher y me acompañan, por supuesto. Mi amigo hermano de pelo largo Tierra. ¿Cómo están amigos? Oye muy contento. Estoy aquí con mi hermano gemelo mirando, Mario. ¿Así? Ay tú eres Spike. Yo soy Spike. Tiene tus labios, oye muy güey. bonito. Este justamente en lanzamiento de Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury tenemos sí. un Nintendo Switch edición especial de Mario más Amibo. Que llegó todo menos el juego. Llegó pero... todo menos el juego. <laughs> pues con así así ching. pasa así pasa a veces. Pero oye es que yo ya. Oye yo. y mandaron este fíjate. ¿Qué, ¿Qué opinas del mal gusto de mandar a mi buen sobre, eh? Pues ¿Amazon hay, qué onda, eh? Pues ahí nomás es simple. Onda, con este chingadazo digo, ni que lo quisiéramos abrir. Se le puede ¿no? sacar ese con, con pistola de aire, eh? si sí puedes ¿Sí se puede sí sí se puede sí. oye va a ser un boxing pero de los amigos no verdad de nada no los, los... los amigos no los abrimos <laughs> nomás para, ¿Para que, que esos no se abren pero o sea este, este sí este, este sí este sí lo vamos a abrir Órale, este Switch. a ver a ver a ver, ver aquí hay, tierrita, ahí te a ver, va sí, mira, muy cabrón a ver vamos viendo dónde está mientras el, yo les los, hago el show de las marionetas los durets de a ver. Mario que está aquí con Oh, 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 oh. que está encabronadísimo el vato. ¿Por qué se encabronó el vato? Siempre es... estoy, siempre este, no sé, yo no sé, ¿eh? No podemos decir. Según jueguen, yo porque a su carro le prometieron que le iban a meter doble chispa. <laughs> y al final este se ah, lo tranchearon no? y por eso Cat Mario está aquí Listo. Diciendo, Mira, mate, li y listo. Mira, vamos abriendo. Y listo. Tiene aquí. Hola, hola ¡Oh, madre. A ver, primero que saco primero Joy-Con o, o tablet. Lo que diga el camarógrafo. Camarógrafo que okay. la mano santa eh, Joy-Con, Joy okay, okay muchachos esta consola no, es el mismo rojo. no trae, trae unos Joy-Con color rojo. Más del color Mario, más del gorrito de Mario, Este, que no son igual a los rojos que salieron cuando salió Super Mario Odyssey. ¿Qué mamaste? Es un rojito como más sandía, digámoslo, ¿no? Más sandita, aquí están los dos Joy-Con. ¡Hello! Vamos acá poniendo... Ahí está... Está pesadito. Como siempre al principio se siente pesadito, ya que uno juega, se va acostumbrando. Miren, luego sacamos la tablet. Miren, auto-amigo, Uri. de ahí la tablet. A ver. Tierra, dos manos. ¿Te acuerdas cuando te decían tus papás con dos manos? y Con dos manos puedes. Oye, Tierra, son 32 gigas todavía, sí, ¿verdad? Sí, sí, eso no cambia. ¿Cuántos Switch ya tienes, Tierra? Cuatro. Yo seis, pero tengo cuatro también. O sea, dos los he regalado. Nintendo Switch, color rojo mar. hermosísimo. hermosísimo. Aquí. El detalle, mira, vamos volteando. Color sandía. Como color sandita ahí está muy bonito este rojo, tiene esta parte es, como es negra, mate. está como matecito. Mira qué, a... ¡Hello! <laughs> ¿Qué traes, Mario? ¿Qué traes? Ah, no, es que anda diciendo Eso. mucho hello, anda eh, pero mucho pero mira, porque cantó ayer. Esta, esta edición de Nintendo Switch también trae su bolsita este está hermosísimo. Su bolsita para Hermoso. que uno guarde aquí su este. ...es para que guardes un Nintendo Switch... ...yo les recomendaría que no la usaran... ...compren mejor otra este... ...para que esta no se gaste... Ese, ese es el objetivo. es de consejo, pinche tierra. ¿Quién pues sé sí, qué? Mira. Yo les recomiendo que no la usen. Dice, Muy bonito pues... aquí para guardar sus cartuchitos. Aquí se pone la consola. Los cierres del color de los botones del overall Uy, de Mario. Qué bonito. Azulito aquí con unos. Este, ¡Qué bonito! Con un patrón de gorritos, puños, overall y la carita de Mario. Que ahí lo van a poder estar ustedes viendo uh -huh. en las tomas bonitas que hace aquí. Okay, Tenemos okay. un camarógrafo que tiene como pelo de lado. Ah, mayo. mira, nomás. Esto no sabía. Mira, trae ya el protector de ¿A pantalla. ¿A poco ya trae? Mira, ¿Qué trae. ¿Qué hago Nintendo? Que, ¿A qué hora? Es? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De hecho, ahorita Nintendo... Me fue bien, en 20 minutos. Va a comenzar una campaña para que si no conoces nada de Nintendo Switch, tienes como una videoconferencia con un representante de Nintendo ¿No y te tienes? enseña a setear, bueno, de papelería, a setear tu Switch y te enseña a, 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 a ¿Qué uf, tanto trae, Tierra? Este es el perrito, acá oh. el Joy-Con-Grape. De color azul o el Mario. Ah, mira, esto, esto no ¿Qué lo tenía antes. Lazo, man, mira, es que... acá atrás lo van a ver ahí en las tomas, tiene como para colgarlo. Esto no lo tenía ¿Sí, antes, sí, o sí. ¿sí? ¿sí? Sí, sí, sí. No me acuerdo. Si quieres, ahorita lo comparamos, ahorita con, lo comparamos con otros otro. S-Witches. Cable HDMI de Nintendo, que es este bonito. Este uh -huh. Lo botamos, es igual. Veo por acá. Qué Tiene hermosura de azul, o sea, neta. Su, wow. su conector de, ahí de corriente wow. o c para que carguen su switch o conecten el dock. Acá ya no hay nada. Gracias, acá está, Mario. mira, uff. Los <laughs> este. Trae, trae como los, los este, tapayoycon. Ah. Mira, no, a tierra anda, pero. Trae o sea, los tapayoycon, muy bonitos en color azul. A ver, ponlo, pon, el, pon el perrito completo para a ver, ver cómo se mira. ve. Vamos primero probando. ¿Dónde está perrin? Ah, mira. Primero lo ponemos en formato. ¿Ves? Ese azulazo. ¡No te mames! Ahí está, mira. Oh, ya lo iba a poner al revés, ¿eh? ¡Oh! Mira, Mario, mira. Mira, ahí está. Mira nomás, qué bonito me lo queda. Quédatelo y luego para sacar la coherencia siempre en el botoncito de aquí botoncito. arriba. Oye, tú juegas mucho con perrito? Fíjate que yo cuando te un rato que sí. Sin, ¿eh? hubo un rato que sí, pero pues ya uno cuando tiene pro controller a veces le cambia y mira, le vamos a poner sus ahí los los de los Joy con las tapitas. Ese ese es como de es como de chivermano, ¿no? Ese es... este, este diseño sí es como de chivermano. ¿No? ¿Sabes, ¿Sabes a qué se parece como de dónde está Wally, no? Ándale, pero no, no, todavía no se sé tiene algún patrón, pero solo es rojo, azul y blanco. No, no ¿Sabes tenía... qué? Yo pensaba que, que sí iba a tener la, la consola, que iba a tener como de este lado el mismo patrón. De y ahí, no, ¿eh? y, y no, no, pero de todos modos está. Es tan hermoso. Es, es ojalá, ojalá y en la edición podamos replicar el color genuinamente sandía de esta madre está, está que está muy bonito. Oye, hermoso. Y, y falta, ahora sí falta una pieza importante que el doc. falta el doc. Ajá. cerramos la cajita. Qué bonita. No sé si la guardé bien. Ah, Ah, bueno acuérdense que aquí ah, no. Le pérate, pérate. El pico, Mario, Mario, espérate. Ahí está, mira, está ya la cajita. Y luego acá tiene su doc. Trae, trae doble bolsa, trae de burbuja para que si tienen, les gusta estar apretando burbuja, nomás lo apreten. Y trae también este como de como de plastiquito. Y el, a ver. A ver, Mario, a ver. Jálale, Mira. jálale, jálale, jálale. Esta sirve. Esta, esta, esta sirve. Eh, esta sirve porque puedes tener el show de las marionetas. Ah, ya, ya, este, ya se rompió la magia. <laughs> Oye, uno uh, más. Está bien bonito el rock hermosísimo, rojo. Hermosísimo, güey. No, no, no puedo creer. Digo, también al, al principio dudé mucho de de, de, adquirirla. de Si me iba a dar este switch o no. Y cuando vi uno de esos unboxings prohibidos y empecé a ver ya a detalle me di cuenta de que todo el acabado es mate, lo cual significa eh, que el plástico es de ese color. Uh -huh. Entonces, eh, hace toda la diferencia el tener esto. A mí, yo lo que aquí me pregunto es... ¿Por qué Nintendo no hace lo mismo con Yoshi, con Luigi, con...? Espérate, pues cuando vuelva a ser el año de Luigi. No, estás viendo que fue su peor año no, final. No, eh. Luigi es buena onda. Yo sé, yo sé, la yo sea, lo un, amo Un dock así verdecito con botita... El de Yoshi. Yoshi le encanta la gente tierna. Yoshi, Yoshi podría ser... ¿Te acuerdas? Hay un 3DS de Yoshi como verdecito, clarito, y tenía un huevito nomás ¿Cómo ahí. Como los B Remotes, ¿te acuerdas va, que salieron? El acá, ah, mira, a ver, vamos vamos mira, acá. Mira. Mira, vamos desarmando. Aquí estamos en Acuérdense, show. si le ponen acá la tapadera del Joy-Con, tienen que jalar el segurito, aprietan el botón y empujan hacia arriba para que no se atore. Spike, Spike, espérate. Pásame Spike, chingada. Spike, espérate. Sí. Este Joy-Con. Espérense, a este, luego se besan. Ahí está este. Ahí está. Están las dos tapaderas, luego... No, pues a ser... está bien chingón tu Switch de hermano, ¿eh? Es el de chiver hermano. ¿no? ¡Hala! No, 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 mamen. Todo rojo, mira. Uf, qué bonito se ve, mira. Todo rojito el Switch. va a poner muy mal. Y de hecho, ahorita van a estar viendo comparativas. Se ve perrísimo. Se ve perrísimo. Se ve perrísimo. Ahorita perrísimo. vamos a hacer unas comparativas que seguramente van a estar viendo en este momento, en el cual vamos a probar este Switch con diferentes Joy-Con. Eh, de diferentes colores, a ver de, a ver está, este ¿no? qué tan loco. está ya metido hacer Oye, muy vea. rojo, eh. O sea, ya metidito así en el, en el dock. Es, es full rojo. Le dicen, esta es la edición Mario o Red and Blue. También le dicen Ajá. por ahí en, en, en el nombre oficial. Me hubieran encantado tierra. Sí, si, te hubiera si me gustado permites que los Joy-Con estuvieran del mismo color del, 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 pinche, eh? del perrito. Sí. Pero los de Dracue Mira, que tengo. Conociendo a Nintendo. Va a ser bastante ojéis conociéndolo y después va a salir y con azul Mario y vas a decir, fregados, ¿por qué? Pero le tienen que poner como los, el, el, este detalle, ¿no? Que es el amarillo de los botones. El amarillo de los botones que acá también lo tiene en los, en los, este, en los de, de los. Chibermano. De Chivermano. De Chivermano. Y, pues acá está para que le peguen su screen, este piden la ayuda a sus papás o a alguien que tenga pulso que no esté menso como uno para que no quede chueco y con burbujas en el la protector screen, en la pantalla, el en protector la tela. de la pantalla pero la oye tela. muy bonito mira te voy a decir ya así siendo muy quejoso yo le hubiera quitado el borde negro a la pantalla o sea todo el borde negro entiendo que tiene que tenerlo para porque es el biselado ahí que para diferenciar la pantalla pero el bebel lo hubiera puesto tal vez todo rojo, ¿eh? Me hubiera arriesgado poquito, a ver, pero no más... Me gusta. Es muy picky y esta sí, es la, la tapita de atrás. Esta sí le hubiera hecho roja. ¿O azul? ¿De ¿O azul? azul? Esta sí. Para pero, que se viera pero como que es un switch este... No, pero está, digo está tenemos peros, bonito. pero está afortunadamente se puede arreglar con los Joy-Con y está muy como les dijimos hay joy cons de hay Joy-Con porque no existe joy cons Joy-Con en plurales los joy cons, los joy -Cons joy -Con. S son los son los... pero mira aquí que usan tanto el azul tan bonito de compas les digo y si son fans de Nintendo y pueden también porque pues, no son baratas este, las Switches este estaba como en nueve varos uh -huh. si se la pueden dar Dense, la neta, es una de las cosas más hermosas que hemos visto. Y tal vez ya es como, eh, como tierra y como un servidor. Ya es tal vez su quinto. No, a mí me, a mí me sirve porque switch. ya mi Switch original, o sea, el 1.0. Ya la pila este le duele. Ya le duele un poquito. Mm. Entonces, un Switch nuevo. Yo quiero dejar de usar el de, el de, Dracu, el de que Dragon es el Quest. que uso. Uh -huh. A veces me siento hasta culpable de usar Ring Fit Adventure con Joy Cons de, de Draco. porque pues, son versiones caras. Yo esperaría que esta versión se hiciera cara. Eso sí, eso sí se los digo. Pues sí, ha pasado. De hecho, si checan Pero precios. Si checan precios de coleccionables, bueno, no de coleccionables, de cosas de Nintendo Switch, lo más caro son las consolas, ya sea la de Pokémon. La de Pokémon Light, la, ya sean la Light Rosa, está subiendo de precio. Eh, el de, eh, el, Let's, el rosa, de Let's Go, Pikachu y Let's lo Go. Lo tiene Even. piano mi hermano, es eh, el coral. ¿no? Las consolas son los que, lo que está subiendo más de precio en cuanto a Switch. Sí. Y ya el, el bundle de Fortnite para allá va, eh, también. Sí, es, sí, sí. Uh. De hecho, este si ustedes han estado checando Price Charting, pues se han dado cuenta de que Switch probablemente sea la consola que más suba de precio. Hoy estábamos viendo las comparativas entre juegos de Play 4 y de Switch. Y los de Switch están disparados hay, hay juegos, por juegos, la pandemia. Obviamente, wey. juegos de Switch como The Limited Run y eso, pues sí, va a ser caro. Por, por eso se llama Limited Run. Uh -huh. Pero hay otros lanzamientos como normales que de repente volteas y dices: Ay, cabrón, ¿por qué ya cuesta ¿Qué eso tan caro? Sí, entonces, Oye, ahí Tierra, antes de acabar este unboxing. Vamos hablando aquí del piloncito. ¿Cómo ves tú aquí el amiibo, por ejemplo? Vamos primero con el de picha. Oye, si la verdad, yo estaba viendo los, o sea, oh. como los unboxings y los, y los artes oficiales de Nintendo. Y yo pensé, o sea, ya ves que siempre tienen figuras que son las prototipo, que están mucho mejor hechas que las que llegan a retail. Pero viendo las, la texturita que tienen de gatito y todo, se ven muy bonitas. La, las caritas han la mejorado, textura, ¿eh? han mejorado mucho los, este, las texturas y también las pinturitas de la cara de los personajes. Si ustedes checan, o sea, si comparan esta pitch con una pitch de primera de Smash, de las primeritas, a veces tenían detallitos que los ojitos o que la naricita y todo esto. Estos ya están súper bien modelados, incluso le brillan los ojitos. Uh -huh. Y Mario, pues ni decirlo, no. Mario está muy, Soy muy muy guapo, bonito, muy muy bonito, está increíble. Los dos amigos los pueden los pueden usar en Bowser's Fury, bueno, en 3 este un este gato blanco que uh -huh. lo hace invisible, es un in... O sea, es un Invincible, invincible White, White Que ya en algunos 3D World o 3D Land lo habían usado el blanco uh -huh. Que era cuando perdías mucho te daban el traje blanco de Tanuki Estás muy menso Y con y con Peach es random el este el power-up que te da ya Pero sea... te da una florecita, uh -huh. una campanita o la chingada Entonces sí tienen un, un como beneficio, pero... Lo, lo más bonito que tal vez ustedes están viendo aquí en las tomas de estos amiibo es las texturas que tienen uh -huh. sobre el plástico. Muy bonita textura. También el terminado de los ojos, eh, por lo menos en los que nos tocaron aquí a nosotros, están súper bien han, registrados. Han mejorado mucho, ¿eh? O sea, amiibo más nuevo, o sea, mientras más nuevos, más este se ven. Si no pueden checar ahí eh, lo que es este. Joker de persona o el héroe de Dragon Quest Eres ya traen, un, traen unos detallazos ahí muy enamorado Mario de Peach no ya. se quiso casar no pues no es, ella es libre Me abrió. ella es libre y fugaz oye fíjense que sí se mamó el Amazon en entregar en sobre un amigo Amazon, si estás viendo esto, es momento de que dejes de entregar a mí buen sobres. Pero Mira, seguramente es tan por logística, uh -huh. si no no te hubieran llegado hoy, ¿ok? Oh, pues. Ojalá y pudiéramos llegar a un compromiso ahí. Ahí, donde, ahí vemos, donde... ahí, lo único que nos faltó, sabes qué fue? En, el, el juego, cabrón. el juego y la caja de Amazon especial de Mario. Ah, hubo un, Hubo una caja especial de Amazon que mandaban random, así podías comprar jabón y te llegaba en una caja roja de Mario muy bonita. Afortunadamente el digital sí lo tengo de, de Super Mario Bros. igual que, que es con le entres, el 3, pero... la reseña, chequenla. Ahí está, acuérdense que si van a cambiar de Switch, pues ahí les va a pedir que metan su cuenta, decir que si va a ser uh -huh. su Switch principal, sí. si no. Y tengo que Nintendo, ahorita trae el que se llama Nintendo Search, que es este para que tú te contactes con un representante de Nintendo y te va, y te va explicando paso a paso cómo de... Eh, cómo setear tu Switch. Eso es lo que están experimentando. Porque ahora Porque tal Nintendo. vez estás muy menso. Tal vez estás muy... inmenso eh, menso, eso. Oye, y, y también... Eh, pues ojalá y todos estén disfrutando de Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Uh -huh. Tenemos una cobertura muy chida, tenemos un episodio de Super Mario Special en el cual tuvimos un gameplay que mostramos el principio de Bowser's Fury y después hicimos un desmadre, risas y la chingada. Se puso sabroso. Sabrosísimo. Pero oye tierrita, tú, este veredicto final de... Veredicto, esto. mira como Nintendo es superior y el 10 le queda corto siempre, uh -huh. 10. 10, yo también. 10 de 15. Hermosísima. de 11. Así. Y, y digo, qué, qué sabrosa consola que tal vez sea la última que tengamos tomado. Salen otras mil. Yo creo que va a salir otra más, ¿eh? Antes por ahí. del nuevo Switch, ¿tú Por crees? ahí sí, va a haber otra edición. Yo creo que empieza con Z y termina con Elda. Eh, yo lo que sí les voy a decir es que me voy a arriesgar y voy a decirles que en 2021 sí vemos un nuevo Switch. Porque Nintendo siempre dice al principio: no, no. No, 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 no Ah, no, te acuérdense, los Amiibo ya son releases internacionales, ya vienen en español, en japonés, en inglés y en Japón hay una versión que Pelados. trae los dos en una sola cajita. Que de hecho Adro creo que creo que creo se que Adro se arruin, sí se la dio, ¿no? eh, creo que sí se la dio, pero ahí veremos. Oye, y también este hay unos peluches ahí de la Nintendo World Tokyo. Tokyo. Uh -huh y eh, tal vez no, no que largamos un video en específico pero tal mira. vez los mostramos ahí en algún uh -huh. en algún contenido que hagamos aquí en el canal y pues muchísimas gracias a tierrita aquí por darnos este pues todo el overall cuídense muchachos ojalá si ustedes van a estrenar Switch este fin de semana o con Super Mario 3D World Bowser Fury no se van a arrepentir de tener un Nintendo Switch neta es un fenómeno sí cuídense mucho Muchísimas gracias a nuestro camarógrafo Folquitos, que estuvo por acá con nosotros, haciendo todas las tomas bonitas que ustedes están viendo. Hicimos algunas combinaciones ahí de Switch, a ver qué tal se ven con uh -huh. este nuevo rojito. Pasen la suave banda, yo soy Asher. Gracias a Cat Mario, que estuvo por aquí con nosotros. Despídete, Mario. Adiós. Y, por supuesto, la. No, no puede hacer nada. No puede. Oh, Bye. No.